Bienvenidos a una aventura más, un intento más. La verdad, mil disculpas, hemos andado tras las aventuras, no podrán imaginarse cómo, pero no se nos ha dado. Incluso hasta Oklahoma hemos ido a parar a cacería ahí con el amigo David. Gracias ahí por la invitación, amigo. Pero no se ha podido dar. Esperemos el día de hoy sea el día bueno. Estamos acá en Bryan, Texas. En esta ocasión estoy solo, pero en camino viene nuestro amigo. Yo me vine a quedar acá para descansar un poquito más. Viene nuestro amigo Bencio. Esperemos el día de hoy haya acción. Traemos mucha fe, mucha esperanza. Esperemos en Dios que sí, porque les debemos video y esperamos mostrarles algo. Así que, bienvenidos. Buenos días, mi gente. Se está quitando la neblina, mi gente. 8:30 de la mañana. Pero está muerto esto, ¿no? No se ha mostrado nada, ni coyotes, ni nada. Vaya, todavía hay neblina. Esperemos salgan. Dios quiere si salgan. El hogar sí está hermoso, hermoso. Bueno, mi gente, son las 9 de la mañana y no he visto nada, sigue el silencio esto. Y para fregar todavía no tengo señal. Así que no sé cómo que hayan visto los demás muchachos. Al menos el compañero que está aquí, Chepe Hueso, él no ha tirado. Porque si alcanzaría a escuchar el disparo yo, pues estamos bastante cerca. Ahora los otros, Evencio y el otro amigo, están bastante lejos. Pero está decepcionante esto, pero así es esto, ma. Tenerle paciencia, ojalá cuando menos sintamos salga uno. Vamos a seguir insistiendo. Bueno, mi gente, son las 10 de la mañana. Y me bajé donde estaba, miren. Qué hermoso está el cielo ahí. Entonces está el área la que estaba cubriendo yo para acá. Y para acá, estaba en esa silla ahí arriba. Pero no tuve suerte. Bueno, mi gente, ya me bajé la silla donde estaba. Son las 10 de la mañana. Ya me desesperé. Está estresante esto porque ya tengo varias semanas de estar buscando un buen video. Y no se los he, no les he llevado cada salida porque ha sido lo mismo. Casi no se ve nada. Y planeo llevarles una buena aventura. No sé qué hayan visto los muchachos. Yo pienso que ellos sí han de haber tenido mayor acción. O más que yo no tenía señal. No podía verlo. Los mensajes ahorita sí. Voy caminando aquí. Ya vi que se activaron varios mensajes. Los vamos a revisar. A ver qué cuentan los muchachos. Ni modo, a seguirle. Vamos a iniciarle la tarde también. Esperemos que la tarde sí sea buena porque la mañana nomás el panorama sí era lindo. La neblina se quitó como a las 8 y nomás. Yo pienso que sí pasaron por ahí en la mañana, pero la neblina no me dejó verlos. Así que a seguir luchando. Estos videos, mi gente, es la poca acción que tuvo nuestro amigo Nelson. Me los compartió y sí dan la medida los que están ahí, pero están en el límite y él buscó un poquito más grande que eso, ya que por la mañana vio unos muy buenos, pero la neblina no lo dejó hacer tiro, entonces esa es la razón por la que no tumbó. Al menos no tuve mayor cosa, pero ahí vamos.
Bueno, mi gente, llegó la hora de la comida. Aquí vamos a sufrir con los taquitos que trajo Chepe Hueso aquí. Casi sufrimos aquí en la cacería. Nos va mejor que en la casa. Aquí está con lonche, requesón, frijolitos, taquitos, un par de coquitas. Ya solo falta el mero bueno, el venado. Ojalá en la tarde se nos dé. Yo no tuve mayor acción. Chepe Hueso sí vio bastante, pero el día no se prestaba por la neblina y yo creo que se estaba esperando para la tarde a ver si le sale algo bueno también en la tarde. Sí, en la tarde saldrá algo bueno. Esperemos que sí. Nuestro amigo Bencio está en otro rancho. No vinieron para acá. No sé qué tanta acción tuvieron ellos por allá, pero si no la tuvieron en la tarde, ojalá sí haya. Ahí estamos. Bendiciones. Bueno, mi gente, ya comimos, ya bebimos. Yo por la tarde voy a estar cazando para allá. Nuestro amigo Chepe Hueso tiene un lugar para allá donde va a ir a subirse. Va a esconder la troca por ahí. Así que deseenos suerte. Y vamos a ir al Guayabal de una vez antes de que nos subamos a los palos. Bendiciones. Bueno, mi gente, al final decidí cambiarme de lugar. Vamos a estar en un lugar que tiene comedero. Esperemos tener mejor suerte que como estaba. Allá donde estaba, simplemente está la silla. Y esperar que pasaran los venados. Pero esperemos nos cambie la suerte. Vamos bastante temprano, pero es mejor. Vamos a ir a subirnos al palo con tiempo, preparar todo. Y ojalá entren a buena hora para poder hacer un buen tiro. Ojalá, bendiciones. Bueno, mi gente, yo pienso que ya estamos listos. Ya logré acomodar las cámaras. Tengo el teléfono y la cámara. Vaya. Esperamos que no salga de ahí. Aquí está el rifle también, ya listo. Vamos a ver qué le logramos llevar. Ya está empezando a ponerse fresca la tarde. Bueno, mi gente, son las 4 de la tarde. Prácticamente nos quedan 2 horas, si no menos, de luz. Y no ha llegado nada. Nomás la venadita que llegó. Esperemos, pidámosle a Dios que sí vengan, porque son demasiadas salidas sin aventura, porque no hay acción. Esperemos que salgan. Vamos a tener fe. Tenemos las cámaras listas, pero nos falta la acción. No ha entrado nada. Ay, ay, ay. Oigan, el tecolote por ahí. La lechuza. Mi gente, son las 5 de la tarde. Nos quedan de 30 a 45 minutos de luz para poder tirarle al animal. Esto está decepcionante, porque no poder ver nada todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Esto está crítico. Ni modo, si toca. Esta es la panorámica del palo donde estoy acá por la tarde. Y no se ha movido nada ni para allá. Ahí está el comedor. Bueno, mi gente, nos miramos en una próxima aventura. Bendiciones para todos.
sido todo para el día de hoy. Saludos. Y gente, mil gracias por estar con nosotros en este video. Es bastante lamentable lo que está pasando. No hemos podido encontrarnos con los venados. Yo pienso que varios cazadores están en lo mismo. El animal está muy caliente. Aquí en el estado de Texas está muy caliente. El animal grande no se está moviendo. Nada, vamos a seguir en la lucha. Desde ya, mil gracias a todos por siempre estar pendientes al canal. Yo sigo trabajando. No es que no esté saliendo. Estoy saliendo dos o tres veces a la semana. Y no, he tenido videos similares a estos y no se los he puesto porque no ha habido acción. Pero este sí se lo llevé por el motivo de que para que vean que no hay nada. Al menos conmigo no ha llegado mayor cosa. Pero vamos a seguir en la lucha. Bendiciones para todos ahí pendientes. Voy a seguir trabajando, voy a seguir luchando para conseguir un buen animal. Y ojalá podérselo llevar. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga.